Nuevo bloque de Sama Noticias y tal cual les anunciamos también al comienzo del programa, hoy teníamos previsto una gran invitada. Es así, vamos a hablar del proyecto José María, de toda la expectativa que se va generando en nuestra provincia, y es por eso que está junto a nosotros quien es la gerente de comunicación del proyecto, Carolina Laumann. Carolina, un placer. ¿Cómo está? ¿Cómo Muchísimas anda? Gracias. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir a contarnos algunos detalles importantes. Vamos a comenzar hablando sobre qué significa el proyecto, qué es este proyecto que, bueno, ha generado, sigue generando, yo creo que no solamente a nivel provincial, una expectativa muy fuerte, ¿no?, sino también nacional. Sí, creo que lo que primero se me viene a la cabeza es hablar de una ilusión, ¿no? Tanto quienes conformamos hoy por hoy el equipo de José María, estamos súper motivados, trabajando a full para que logremos en algún momento ver quizás lo que va a ser la primer mina de cobre de San Juan. Bien, ahí estamos compartiendo algunos datos importantes, siempre recordando que nos mira toda la comunidad sanjuanina, algunos que pueden estar inmersos justamente en esta temática, otros que no. ¿Cuáles son los datos más relevantes y por qué justamente tiene tanta impronta este proyecto que se espera con ansias hace ya mucho tiempo? Sí, tal cual. En realidad, como para entender en qué momento nos encontramos ahora, es muy importante en comprender de dónde venimos. Y si bien sobre José María hace unos 2-3 años que como que ha empezado, está como presente en las conversaciones sanjuaninas, José María está explorando en la cordillera sanjuanina desde el 2003-2004 comenzó la primera campaña de exploración. Hemos comenzado ahora y acabamos de terminar en realidad la última campaña de exploración, que es la 12ª. Entonces, desde ese momento y luego de varias campañas, es que recién ahora estamos conversando un poquito más acerca de José María. Pero bueno, venimos explorando la cordillera sanjuanina, estamos ubicados, el yacimiento está ubicado bien, bien al norte de la provincia de San Juan, casi lindando con la provincia de La Rioja, en el departamento de Iglesia. Y bueno, a lo largo de todas estas campañas de exploración, el yacimiento, el proyecto ha ido ganando en información, en más precisión acerca de cuál es el recurso de mineral con el que nos encontramos ahí. Y fue en el año 2019-2020 en que la empresa toma la decisión de ir para adelante, ¿no? Entonces ahí surge lo que en el ámbito minero se llama el estudio de factibilidad, que es básicamente un estudio que con toda la información recabada en todas las campañas de exploración anteriores, más ciertas variables económicas y financieras, la empresa dice, ok, vamos para adelante. Entonces, ¿qué es el ir para adelante? Y según lo que marca la legislación vigente, es la presentación del informe de impacto ambiental, porque es así como está regida esta actividad. Así que en 2021, el año pasado, marzo del 2021, José María presenta ante la Autoridad Minera de San Juan su informe de impacto ambiental. Ahí, por supuesto, se abre un proceso bien exhaustivo de evaluación. Participaron unos 14, 15 organismos que evaluaron en todas sus facetas el proyecto. En paralelo a eso, también van surgiendo cosas, y una de las cosas que surgió, por lo cual también José María comienza a visibilizarse un poco más, es esta última campaña de exploración, que es la 12ª, y que tenía y perseguía, justamente por este deseo de comenzar a desarrollar en algún momento la etapa de construcción, objetivos muy ambiciosos. Entonces, junto a esa información, más la declaración de impacto ambiental, la declaración es cuando la autoridad minera ahora en abril pasado nos da el ok. Entonces, bueno, nos encontramos ahora en este momento de transición, en un proceso de tramitación de permisos sectoriales, como cualquier obra de construcción, ya sea la que tenemos a lo mejor en el ámbito hogareño, requiere permisos de distintos organismos. Imagínense un proyecto minero en donde está localizado, son alrededor de 300 permisos sectoriales, son 25 organismos que nos tienen que dar esos permisos. Son permisos, algunos son más simples, otros son más complejos, son súper técnicos. Entonces, bueno, estamos en esa transición, estamos avanzando también en ganar mayor precisión. La campaña de exploración nos arroja más información, estamos transitando la ingeniería básica. Así que, bueno, hoy por hoy, en José María somos aproximadamente 1.500 personas trabajando, 232 somos empleados directos del proyecto José María, el resto son contratistas. Muy contentos porque arriba del 80% somos sanjuaninos,
Eso iba a preguntarte, sí. ¿No? Porque también se habla bastante sobre los proveedores locales y sobre lo que genera en cuanto a fuentes de empleo, ¿no? Se pone en conversación en todo momento. Recuerdo una discusión muy, muy álgida y fuerte en lo que fue en el marco del Acuerdo San Juan. Entonces, estas precisiones en cuanto a número marcan también la posibilidad laboral para la provincia. Sí, tal cual. Y eso lo puso muy en evidencia en esta última campaña que les mencionaba, porque como perseguía objetivos bien ambiciosos, fue un despliegue un poco más importante, bastante más importante que las campañas anteriores. De hecho, que fue, ha sido la campaña en la que continuamos las actividades durante el invierno, que ha sido la primera experiencia también para José María, porque las empresas exploradoras, por lo general, sus actividades son en la época estival, o sea, en las épocas de verano, los meses cálidos. Luego, cuando vienen los primeros fríos, las nevadas importantes, bueno, se desmoviliza el campamento y se vuelve otra vez a la próxima. En cambio, en José María, este invierno continuamos con algunos inconvenientes, porque no sé si recuerdan, pero en diciembre, enero, hubo este rebrote de COVID. Después tuvimos, buenísimo, porque tuvimos buenas nevadas, y acá lo celebramos un montón, pero arriba nos complicó un poquito las cosas. Entonces, bueno, pero más allá de eso, continuamos. Y sí, y al momento, es más, la semana pasada se celebró la Feria Minera acá en San Juan. Fue muy bueno, y uno de los datos que compartíamos con quienes visitaban el stand nuestro es el nivel de inversión, como mencionaba Sergio recién. Desde el año pasado, desde 2021 hasta los datos que tenemos ahora de septiembre 2022, José María ha invertido 47 mil millones de pesos. Y de esos 47 mil millones de pesos, 38 mil millones han quedado acá en San Juan. Estas son cifras, pero detrás de estas cifras hay proveedores. Claro. Hay proveedores, empresas, emprendimientos de distinta índole, más grandes, medianas, más pequeñas. Sí, bueno, después el círculo virtuoso, ¿no? Cómo se invierte después en el mismo comercio. Sin duda, sí, es una economía que va girando. Sí, ahora, totalmente. Volviendo a hacer un poquito de hincapié en lo que se viene para José María, pensando en qué va a dejar en lo socioeconómico, cuánto nos va a impactar en este aspecto a la sociedad sanjuanina. Sí, creo que podemos imaginarnos un poco la respuesta a tu pregunta en lo que ya estamos viendo hoy por hoy, porque lo que estamos viendo también es lo que está dejando una mina de oro como Veladero, que acaba de celebrar sus 17 años. Entonces, un poco lo que deja, si nos acordamos la vida de San Juan antes de la llegada de la minería a gran escala, era una cosa y ahora es otro. Muchas de las cosas que vemos y los avances en la provincia tienen que ver con eso, con ese factor de multiplicación que genera la minería. La minería requiere una cantidad de servicios súper amplios. Entonces, hay una desde estudios de provisión de distintos tipos de materiales, la mano de obra, por supuesto. Hoy por hoy en el equipo, a lo mejor alguien piensa que son todos geólogos o todos ingenieros, técnicos, pero de verdad que la amplitud de profesiones es impresionante. Te lo habla una licenciada en lingüística, que decís que hace una licenciada en lingüística trabajando en un emprendimiento minero, o ingenieros agrónomos también. Claro. Sí, pasando. Entonces, desde chef, la verdad, de personas que trabajan en determinados servicios. Exactamente, sí. Pero bueno, sin escaparle un poco a tu pregunta, si bien estamos reevaluando esos números, un cronograma de comienzo de construcción, un cálculo inicial es que la inversión de José María para la construcción es de más de 4 mil millones de dólares. Bien, y tiene una vida útil estimada hoy, porque nuevamente esta información puede llegar a cambiar apenas tengamos los primeros resultados de la campaña. Está estimado hoy en 19 años, pero nada, los expertos suelen decir que son números que después se hacen un poquito más grandes. Bien. Por último, cortito, una pequeña reflexión sobre la importancia de comunicarle a la sociedad sobre el trabajo que se lleva adelante en la minería, porque también está en discusión todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío. Yo les agradezco este espacio porque es parte del desafío de poder llegar a la comunidad, y en ese sentido los medios de comunicación son claves para ayudar a llegar a todos los ciudadanos. La actividad minera no es fácil de comunicar, no es fácil de explicar, porque es súper técnica. Entonces ahí las áreas de comunicaciones nos convertimos como en los periodistas internos y recurrimos mucho a las áreas expertas y a las áreas técnicas.
Porque para poder disponibilizar la información que es tan técnica a públicos no técnicos, primero lo tenemos que entender nosotros. Así que aprovecho y agradezco también a nuestros compañeros técnicos, ingenieros, geólogos, biólogos, que nos explican las distintas componentes para nosotros después facilitar esa información al público en general. Bien. Carolina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.